Vamos allá. Otra palomita más. Las dos últimas. Estas tienen que ser las dos últimas. El pacificador. Un grupo de guardias traidores planea marchar contra mi palacio. Mátales a todos antes de que provoquen un motín. Mata a los 10 brutos en 60 segundos. Para esto lo mejor hubiese sido comprar bombas de humo, que se me ha olvidado otra vez. A no ser que pueda comprar... Vale, hay herrería... Sí, aquí. Y la misión no empieza hasta que... Exacto. Otra cosita más. Puesto que tenemos un mapa completo de todo, puedo salir aquí. Puedo ir a la Toscana. O a Monterrigioni. No me deja entrar en ningún sitio. Voy a tener que revisarlos poquito a poco. Ah, no, espera. Venid, amigos. Tengo sanguijuelas recién. ¿Qué? ¿Para qué se mete en medio? El precio de la perfección no puede... No puedo reparar nada. Lo contaré de nuevo. Respeta a tus superiores, idiota. Habrá que pegarle un puñetazo luego. ¡Hala! Vamos a bomba de humo, hojas ocultas, contratamos gente. Bueno, pero vamos, ¿eh? ¡Hala! 8. ¡9! ¡Medio minuto! ¡Medio minuto he tardado! No he tardado un minuto, he tardado un medio. O sea, ¿cómo os quedáis? Medio minutito. No un minuto, solo medio. Solo me ha hecho falta medio minuto. Tremendo. Impresionante, diría yo. Fantabuloso. Ahora. Me voy, descansad. Otra vez se me ha llenado el cofre de la villa. 59.000 más 56.000. Estoy perdiendo el tiempo, lo sé, pero mierda. Joder, voy mal, ¿eh? Otro menos. Vamos a cumplir la siguiente. Solo han pasado 6 minutos, ¿eh?
las misiones más rápidas del oeste. Por un segundo me había asustado porque había puesto un minuto. Digo, no voy a poder cumplir esta misión en un minuto. Está muy lejos, seguramente. A ver, ¿qué misión es esta? El líder de la manada. Han visto un pequeño grupo de condotieros que atacaron mi palacio. Parecen estar reagrupándose. Sigue uno de ellos hasta su refugio y mata a su jefe. Vale. Y después de esto toca Savonarola. Que seguramente sea fácil de matar. Si calculo bien mis pasos. Está lejos, ¿eh? Le gusta irse lejos. Claro que sí, Ezio. Mira, yo ya... Viendo que tiene armadura de sobra, me da igual. Sinceramente, me da igual. Como si quiere dar un triple salto mortal y caerse de cuclillas y romperse los tendones de Aquiles. Porque yo no puedo ver. Te encontré. Bonitas esquinas. Y cortesanas. Esto me viene bien. Vámonos por aquí. Ah, sigue sin ocultarse el dorado de mi brazalete. A lo mejor pasa lo mismo con toda la armadura. La calidad de nuestras puntadas es legendaria. Pueden estar seguros de que se llevan lo mejor. Mira, aquí hay más guardias para distraernos. Estoy cantando en vuestro honor, Belsino. En cuanto se junten todos, acabamos con ellos de un plumazo y se acabó el problema. Mira, aquí vienen más guardias para quitarme mi camuflaje. Lo tienen todo pensado. Lo malo de estas misiones es que no puedes elegir el método. Tienes directamente que seguir a esa persona. Si no, serían mucho más rápidas. Voy. Tiene que haber una manera de cruzar más rápida que esta. Eso sí es un salto de fe. Haces que parezca fácil. Vamos por aquí. Me han pasado 10 minutos. Espero que no les falte mucho. Después tendré que ir a ver a Savonarola.
¿Sabéis lo que es una pena? Que solamente haya zonas de salto, en plan, estas plataformas rojas en una parte. Porque hubiese molado que hubiese más. Buenas tardes. Espada, pues. Vale, vamos a ver si encuentro algo que pueda ayudarme a mantenerme oculto. Buongiorno a voi. Como una de estas de aquí. Esto no está pasando. Uf. Bueno, solo han pasado 10 minutos. Me da tiempo a hacer lo de Savonarola de sobra. A curar. No seas tímido. Bien, ahora te sentirás. Ahora solamente puedo. Ahora solamente tengo que visitar dos tiendas. La herrería. La herrería para conseguir más munición. Bien, el dinero de cualquier hombre vale lo mismo. Y al galeno. Para curarme. Segundito. Por ofensas mucho menores he enterrado a más hombres de los. Tu cabeza será mía. Aguanta. Estamos contigo, amigo. Vale, han pasado de largo. Seguimos por aquí entonces. Seguro que por aquí hay más. Me pregunto qué habrá pasado con la mansión Auditore. No está, no existe, pero no. Sé que en la vida real no existe la mansión Auditore, pero me hubiese gustado ver qué pasa con la mansión en el mundo de Assassin's Creed. Simplemente se convierte en otro edificio que... ¿Derruyen el edificio? Un segundito. ¡Wop! ¡Aléjate, canalla! ¡Asesino! ¡Socorro! Mira, va en la misma dirección que yo, o sea que me da igual. ¡Asesino! ¡Aléjate! ¡Hala! Dinero gratis. Vamos a cumplir la misión que se nos ha encomendado desde el principio. Debería cambiar la misión que pone...
limpieza final, por limpieza dorso duro. O limpieza simplemente armadura. Y así, pues, tengo... Vale, ¿dónde está la zona que me permite saltar al otro lado? O en esta parte no la tengo. No, en esta parte no la tengo. Es solo en la parte de abajo, donde está el palacio de Pitti. A ver, atención. Esperamos. Ay. Pensaba que iba a venir a por mí el ladrón. Como podéis ver abajo ahí en el mapa había un indicador rojo. Que es que eso es un ladrón. Perdón. ¿Eres un comediante? ¿Quieres entrenar? ¡Estás acabado, troncho! ¡Hala! Y aquí no ha pasado nada. Cumplamos esta misión. Lo has hecho bien, Chico. ¿Qué toca? Observa. ¡Silencio! ¡Exijo silencio! ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras casas y purificándoos. Hay hogueras que alimentar, plegarias que rezar. Creo que ya no... Creo que ya nos hacen caso. ¿Ves? Eso tiene más sentido. No puede estar lejos. El Borgia. Lo sabía. Poder para el pueblo. ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Ahí está! ¡Cogedme! Vuelve aquí, vuelve aquí. Te tengo. El fruto es mío. Ahí está, rápido, cogedle. Ahí está, cogedle. A ver si funciona. ¡Va en serio! ¡Va en serio! Rápido, le estoy perdiendo. Vale, entiendo por qué no añadieron esto en otros juegos. Aunque la idea mola mucho, dar un brinco y saltar y... Ahora, ya está. Misión cumplida. Mira, además vamos en la misma dirección a la que tenemos que ir. Es que yo lo que quería hacer... es eso. Porque mola un montón. Das un brinco súper largo y llegas a otro punto. Pero no te dejan. Bueno, ahí pienso que han acertado con el uso de los cuchillos. Veréis, ya he dicho varias veces que utilizar un cuchillo de manera letal es casi imposible. Tienes que tener muy, muy buena precisión. El asesino está movido por otra motivación más allá de sus propios instintos crueles. Nada. Seré un desastre, pero conozco mi oficio. Vení. Ah, impresionante. Vamos a cumplir esta misión. Pero el modo en el que lo ha usado. ¿Cómo podéis tratar a su profeta de esta manera? ¡Blasfemos! ¡Hereces! ¡Os quemaré por esto! ¿Me oís?
Me parece que ya no tienes tanto poder como para... Le podemos dejar arder, ¿no? Nadie merece morir con tal sufrimiento. Ala. Muy sádico, eso no creo que le mate. ¿Eres tú? Sabía que llegaría este día. Por favor, ten piedad. La tengo. Vete. Y que sea tu Dios quien te juzgue. Requiescatimpache. Ala. ¡Silencio! ¡Silencio! Hace 22 años estuve en este mismo lugar y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos. La sed de venganza me ofuscó y me había llegado a consumir. De no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron para superar mis instintos. Nunca me adoctrinaron, pero me enseñaron a buscar respuestas. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer. Ni Savonarola, ni los Medici. Somos libres para seguir nuestro propio camino. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad y quienes renuncian a ella gustosos. Pero es la capacidad de elegir nuestra verdad la que nos hace humanos. No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. No me sigáis a mí ni a nadie más. ¡Hala! En plan dice, no, yo no quiero seguir a nadie, yo quiero seguir mi vida. Yo no voy a seguir a nadie, yo, mi elección de no seguir a nadie es seguir a alguien. Como en la vida de Brian. Todos somos diferentes. Yo no. Dice, bueno, todos menos él somos diferentes. Bueno, secuencia 13 completada. Lo hemos conseguido, chicos. ¿Y tenemos cuántos? ¿6 minutos de sobra? Espero que ahora no nos diga que tengamos que terminar el juego. Porque quiero hacer cosas antes. Vale, un segundito. Esto sería ir a Roma, ¿verdad? La Toscana San Gimignano. En Florencia hemos visto que no hay nada más, ¿no? Vamos a dar una vueltecita rápida y vamos a ver qué nos falta. ¿Qué misiones nos falta? Nos falta una paliza y nos falta una... Porque mirad. No, esperad. Aquí está. Os lo he enseñado ya, pero... Plumas... Mira, palizas nos falta una. Y... La misión de correo también. Lo que vamos a hacer, aprovechando estos 5 minutos, 4 minutos que nos quedan, es ir a Venecia primero y ver qué nos falta en Venecia. Seguramente no nos falte nada, entonces nos quedará Florencia. No, Florencia ya hemos ido. Y hemos dicho que no nos falta nada. Y en la Romaña o en la Toscana será donde nos falte algo. Y ahí será donde hagamos esas misiones.
demasiado lejos. A ver, ¿qué nos queda? A la Romaña, Forli. En Forli nos falta algo, y aquí están las dos misiones que nos faltan. Podríamos completarlas en un momentito. Pero ¿sabéis qué? Creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.